nos venimos hasta el complejo deportivo Pancracio Socas porque nos encontramos aquí hoy clausurando la edición del Comba y, como no, con el coordinador de este complejo, Fernando da Silva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Explicábamos mal explicado porque para eso está el jefe aquí. Se clausura esa etapa de ese Comba y nos viene una nueva etapa, más cañera. El combat que tenemos actualmente, el número 54, es el combat de, bueno, de un 700 calorías, 750. Vamos a pasar a un nuevo combat, una nueva etapa. Este es un combat, sí, más cañero, sí, más duro. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? El cierre, nuestra clausura de nuestro combat número 54, que lo hemos disfrutado durante 3 meses. Ahora vamos a pasar al 55, el cual tendremos 3 meses más. Entonces, nada, era el festejar con la gente, que ya se conoce las coreografías, de que hoy tengan una despedida. Hemos invitado a todo lo que es el municipio para que participe de nuestro evento de hoy. Y bueno, esperemos que la gente nos apoye y que hoy esté tanto en el Comba como en todas las actividades del complejo deportivo y del Yintamaimo. Fernando, soy testigo de esas clases, son, yo creo que, de las clases que más personas acuden a ellas. Las tienes enganchadas, están todas enganchadas. Fernando, el Comba yo lo he visto, pero la gente que está en casa, ¿en qué se basa? ¿En qué, para esa clase es algo de defensa personal, ¿no? Si no me equivoco. El Body Combat es un paseo, es un juego por las artes marciales, en el cual no te encasillan ninguna, sino que haces boxeo, karate, taekwondo, muay thai, kickboxing. Es como un collage de todas las artes marciales, y nosotros ahí aprovechamos y, bueno, de forma cardiovascular, de forma de juego, la gente aprende también a defenderse, a usar sus puños, a usar sus rodillas. Entonces, es una clase de cardio, pero a su vez también enseña y se aprende. Yo creo que por eso es uno de los programas del ESMIL fuerte, uno de los programas con más adictos a la clase. ¿Con cuánta gente te contamos ahora mismo, orientativamente? Siempre sabemos que puede faltar en alguna clase alguien por motivos de trabajo, por lo que sea, pero más o menos, ¿de cuánta gente estamos contando que actualmente está disfrutando de ese comeback? Y calculamos no menos de 50 personas. Sí, en un espacio pequeño como tenemos en el Yintamaimo, un espacio más grande como tenemos aquí en el complejo deportivo, pero asimismo la masa no es tan grande hoy por hoy, pero sí es gente que hace la actividad con ganas. Entonces queremos crecer en capacidad también, ¿no?, de alumnos, pero con lo que tenemos estamos muy contentos porque es gente dedicada a los programas ESMIL que nosotros brindamos. Y aunque ustedes vayan, los que están en casa, vayan al gimnasio y escuchen a Fernando gritando, no se asusten, porque Fernando seguramente les pasará como a mí, ¿no?, que a veces de entrada nos choca y creemos que esta actividad no está al alcance de todo el mundo. Yo creo que realmente el Comba lo puede practicar, dentro de alguna variante, casi todo el mundo, ¿no? El combat, ya que es una clase dirigida y comienza una canción y hay que llevarla al final y hay que ir dentro del acorio, eso no quiere decir de que cada persona pueda llevar su ritmo, o sea, bajar su ritmo a la hora que lo necesite, hacer su pausa, beber un poquito de agua, oxigenarse y luego seguir. Ese es el trabajo, un trabajo cardio. Mientras tú estés nuestros 45 minutos de clase, nosotros estamos súper contentos. No queremos que sigas nuestra coreografía, no queremos que seas el mejor. Intentamos de que mejores en todo eso, pero asimismo, tu presencia en nuestra actividad es lo que nos gusta, lo que nos da orgullo decir, vale, esta gente está por la labor de una clase fuerte, de una clase dura, está apostando por algo fuerte. Y yo creo que eso lo vemos en cada clase. Yo trato de motivar a la gente en cada clase. Creo que, bueno, tenemos la suerte de que hablamos de tú sabes de qué, a qué me refiero, de que tú participas de alguno de nuestros programas, y para nosotros es un lujo poder ver ese subidón que te damos en cada entrenamiento, en cada clase, y verte ir cansada, sudada, pero contenta de una labor bien hecha. Y yo creo que eso hasta en ti lo hemos logrado. Dios, he de decir que no solamente vamos a hacer deporte, sino que hacemos vida social, que esa es nuestra falacia. Fernando, y aprovechar, ya que estamos aquí, a esa novedad que nos viene ya, que casi casi tenemos esa presentación, que quiero que sea usted mismo el que dé el día y hora, ese Zumba, que muchísima gente de aquí lo estaba esperando. El Zumba no es un programa del ESMIL como las actividades que nosotros tenemos ahora, pero sí es algo que la gente, bueno, ahora mismo lo quiere,
le gusta. Entonces, bueno, el complejo deportivo va a ser una masterclass. Ha traído una monitora de Zumba con certificación internacional también, y será el próximo martes a las 18 horas aquí en el complejo deportivo. Bueno, queremos que sea masiva. El grupo de clientes, de allegados, gente que conoce el Zumba, gente que no conoce, que todo aquel que no sepa bien de qué va, venga, que lo vea y que lo pruebe. Seguro que se va a ir con una muy buena sensación, como esperamos que hoy la sensación de la masterclass del Combat sea positiva para todos también. Fernando, muchísimas gracias. Sabemos que el compañero al cual saludamos también ahora, cogeremos esas imágenes a Tommy, si no me equivoco, correcto, que va a acompañarnos también. Está arriba esperándonos. Muchísimas gracias, primero como vecina del municipio, por esas clases, porque he de decirlo a toda la gente que está en casa escuchándonos, que encuentras en esas actividades no solo el momento de deporte, sino ese ratito de diversión que pasamos, ese ratito de conexión entre todos. Segundo, desde el Grupo Radio y Televisión Gigante, felicidades, un poquito atrasada, ha sido papá recientemente, mandamos un beso enorme a esa nana y a esa mujer que está en casa. Y tercero, que cuentes con nosotros cada vez que tengamos estas actividades. Estaremos el martes, con esa actividad nueva del Zumba, y que cada vez que quieran, aquí estará Grupo Radio y Televisión Gigante para acudir a estos eventos. Nosotros agradecemos a todos, en particular a ustedes que se encuentran hoy aquí con nosotros. Siempre nos hemos encontrado a veces en momentos como nos ha pasado, momentos más difíciles como cuando los incendios, y ahí nos hemos visto, pero también nos es lindo encontrarnos en un momento como hoy, que para nosotros es una fiesta, para el deporte es una fiesta, y para el municipio queremos que esto sea una fiesta. Gracias a ti, gracias al compañero Cámara y a todo Radio Gigante y TV. Y nos vamos a la parte alta, porque ahí se va a hacer este cierre del Comba. Y como siempre, recordarles que tenemos cerca algún conocido, algún amigo que trabaja en estas instalaciones, y tenemos a los encargados, a los monitores, que se animen desde casa, porque encontrarán seguramente alguna actividad a la que acudir.